Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo tricíclico que pertenece y se relaciona con la familia de los antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos. Está indicado para el tratamiento de la depresión en pacientes que padecen de insomnio. Sus efectos se dan por dos mecanismos, aunque hay que valorar una tercera y cuarta acción. Su primer mecanismo es que es un antagonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos que se asocian a proteína GI. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando las neuronas liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica, gran parte de estos neurotransmisores actúan sobre los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica, es decir, en la neurona postsináptica. Pero gran parte también de ellos van a actuar sobre estos receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos que están en la membrana de la neurona que liberó ese neurotransmisor. Al estar asociados a proteína GI, van a inactivar la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, si nosotros podemos bloquear estos receptores, pues vamos a permitir que haya una mayor liberación de norepinefrina y de serotonina al espacio sináptico. También, su otro mecanismo es que es antagonista selectivo de los receptores serotonérgicos 5HT2 y 5HT3, promoviendo que la serotonina endógena actúe sobre el receptor 5HT1, que se asocia principalmente a efectos antidepresivos. Otro efecto que genera este fármaco es que actúa sobre receptores histaminérgicos H1 de forma antagónica, de tal manera que va a actuar como un sedante. También existen efectos sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos que se encuentran principalmente en el corazón. Su farmacocinética nos dice que su vía de administración es oral, tiene una biodisponibilidad del 50%, una concentración plasmática máxima a las 2 horas de su administración y posee sus efectos o se denotan sus efectos a la primera o segunda semana de su uso. Se une a proteína plasmática hasta un 85%, tiene un volumen de distribución de 107 litros, un metabolismo principalmente hepático por hidroxilación y desmetilación por CYP1A2 y se elimina principalmente en orina hasta un 75% y en heces un 15%. Su vida media es de 20 a 40 horas. Sus efectos adversos se relacionan con su actividad sobre los receptores histaminérgicos H1, lo cual genera somnolencia, aumento del apetito, aumento de peso, resecar en la boca, náuseas, vómito y diarrea. A su vez generan hipotensión ortostática, esto debido a su efecto antagónico sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos que se encuentran pues principalmente en el corazón. Muy rara vez puede ocasionar agranulocitosis. Está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad al fármaco o pacientes que hayan recibido tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa 14 días previos al inicio de este, para disminuir el riesgo así de crisis hipertensivas. Su uso en el embarazo ese y su uso en la lactancia debe usarse cuando existen mayores beneficios que riesgos. De mi parte sería todo. Muchas gracias.